Clases de canto, vocalización, con Mati Bello y su corazón. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y seguir con estas clases virtuales que en esta ocasión vamos a hacer unos ejercicios para el belting. ¿Qué es el belting o voz mixta? Bueno, pues el belting es una técnica nueva que se utiliza para llegar a los agudos con fuerza, con la voz sana, sin forzar, sin gritar. Para hacer belting tenemos que tener un buen uso de la voz de pecho, la voz de cabeza y la voz frontal o de la voz nasal. Vamos a trabajar las tres áreas. Esta vocalización es con la finalidad de hacer ejercicios que se mezclen las tres voces para lograr un sonido como el que nosotros queremos, de una voz mixta, sana, y que lleguemos con potencia a esos agudos. Así es de que, bueno, pues espero que les sirva mucho esta clase y empezamos. Ok, pues vamos a empezar con calentamiento porque siempre debemos de hacer el murmullo para colocar la voz en los resonadores fonéticos. Y hacemos. Vamos a empezar aquí en un re sostenido, que nos permite a, tanto a hombres como a mujeres tener esa, el tono cómodo para poder hacer la vocalización. Si lo sienten un poquito grave las mujeres, pues hasta que donde empiecen a sentir que ya pueden colocar su voz, y los caballeros, pues yo creo que es un tono agradable, ¿sí? Pero recuerden que se pueden octavar si tienen su voz muy, muy grave, ¿sí? Y hacemos. Vamos, vamos. Solitos. Respiramos, costo diafragmático, extendemos estos costados, sostenemos el aire y exhalamos. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que es para la voz de pecho. Sí, es un ejercicio con el que vamos a trabajar la voz de pecho. Vamos a decir mam. M A M, mam, 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 y vamos a sentir la vibración en el pecho, ¿sí? Mam, 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 mam. Thank you.
respiramos, sostenemos el aire en el diafragma y exhalamos. Ahora vamos a hacer un ejercicio también para voz de pecho que dice ma, me, mi, bo, bo. Ma, me, mi, mo, mu. Es pecho y se coloca con aire, es airoso el. Pero sigue siendo de pecho. Y entonces decimos ma, me, mi, bo, bo. Ma, me, mi, bo, bo. Ma, me, mi, bo, bo. Solitos. Respiramos, sostenemos y exhalamos. Ok, ahora vamos a hacer la vibración de labios que ya hemos hecho anteriormente, pero más abierto para estirar esa cuerda. ¿Sí? Y hacemos.
Inspiramos, sostenemos y exhalamos. Ahora vamos a hacer dos ejercicios para voz de cabeza y vamos a hacer es asa, a, a, i. Asa, a, a, i. Asa, a, i. Para empezar a sentir, recuerden que tenemos que hacer la mezcla de las tres voces, ¿sí? Asa, a, i. Asa, a, sostenemos y exhalamos. Vamos a hacer uno más para voz de cabeza y es el fui, ui, 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 ui. Respiramos,
Sostenemos y exhalamos. Aquí ya estamos bien relajaditos. Ahora vamos a hacer nuestro famoso ney, 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 ney para activar la voz frontal, ¿sí? O los resonadores fonéticos. Y empezamos también en este re sostenido y decimos ney, 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 ney. Sostenemos y exhalamos. Bueno, ahora vamos directo a los ejercicios de belting. ¿Sí? Es la nueva técnica para llegar a nuestra voz mixta con potencia utilizando las tres voces: pecho, resonancia y cabeza. Entonces vamos a hacer como una niña berrinchuda un no, 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 para que hagamos no, no, con potencia y apoyando en el diafragma. No, 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 no. Vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor muchos hemos hecho algunas veces, que decimos pa 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 pa
y este es así. Pa, parara, pa, 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 pa. Y es para potencializar esa voz. Pa, parara, pa, 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 pa. Y vamos a terminar con un ejercicio que para mí fue un ejercicio muy importante que me enseñó mi maestro Paco de Migueles, que en paz descanse allá en la Ciudad de México, quien le dio clases a artistas, a cantantes muy reconocidos como Yoshio, que en paz descanse, Manuela Torres. Y bueno, pues recorría yo toda la ciudad para llegar a tomar clases con él. Y este ejercicio lo he tenido guardado siempre, lo he hecho siempre, desde hace más de 40 años. Es mi, mol, mol, mal, mal, mal. 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 Solitos. Thank you.
Sostenemos y exhalamos. Esos han sido los ejercicios para potencializar la voz, para hacer el belting, para tener una voz sana y poder llegar a agudos sin forzarnos, sin lastimarnos, sin gritar, sin que se oiga gritado, que se oiga colocado, con brillo, con potencia. Ahora les voy a cantar una canción que es de Juan Gabriel para ejemplificar todo esto que hemos estado trabajando en esta clase, que es la potencia. Con brillo, con altura, con resonancia, con colocación, con el belting. Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Mira que con puro amor te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, ese día que tú de mi amor, de amor es tú, veré por fin de una vez la luz. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Mira que el día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, ese día que tú de mi amor, de mi amor eres tú, veré por fin una vez la luz de mi amor, de mi amor eres tú. Bueno, pues espero que les haya ejemplificado bien lo que es el belting, en una canción en la que se tiene que dar potencia, utilizar los resonadores, apoyar muy bien en el diafragma, subir a la cabeza, mezclar las tres voces. ¿Sí? Es una canción hermosa del maestro Juan Gabriel, que en paz descanse. Y pues tenemos la oportunidad de contar con una obra extensa de Juan Gabriel
podemos poner muchas canciones de él porque realmente dejó un legado muy importante, así como también lo dejó el maestro Agustín Lara. Muchas gracias a todos y recuerden que vamos a seguir dando clases virtuales porque hay muchas personas que todavía quieren tener esta posibilidad de tomar sus clases desde su hogar. Así es de que de mi casa a tu casa, las clases de Mati Vera.